Gatos. Como saben, yo soy el señor gato BlackAck008. Ya. El día de hoy les traigo curiosidades de el gato ocelote de Minecraft. Ya. Como ven, aquí tengo unos cuantos domesticados. Primer punto. Los ocelotes solo pueden spawnear en jungla, sobre hojas de los árboles. Como ven, haya spawnado uno. Haya spawnado. Precio. Aunque salen los gatos por aquí. Bueno. O no sé si son los que puse antes, pero bueno. Solo pueden spawnear en las hojas. En estas hojas de aquí. Cualquier hoja de árbol. Ya. No soy. Está quedando cerrado. Ya, sáquese. No, nunca van a spawnear aquí. No, aquí no. Pueden andar, correr y todo. Pero no vamos a spawnear ahí. Punto número 2. Los gatos sin domesticar cazan a los pollos. Vamos a poner un ejemplo. Un pollito. Pollo. Pregunta. Pongo miles de gallinas. Y pongo miles de ocelotes. Carajo, cásenlos pues. Ahora no los quieren cazar. O cazan aquí a los pollitos. Creo que a los pollitos en esta versión. Pero hay una versión que cazan solo a los pollos. Semilla. Me están dejando mal los ocelotes. Ve, ahí atacaron, si vieron. Ahí vivo. ¿Sí vieron? Ah, ya vieron. Que no era mentira. Bueno. Con el pollito. Bueno, como iba diciendo ya. Cambio, los gatos domesticados no cazan a los pollos. Ya, si ponemos un pocotón de pollitos. Ay, carajo. Un pocotón de pollitos aquí. Levantemos a nuestro gatito. A los más grandes. Ya. Cásenlo, chicos. Tomen, les regalo. Tomen, les regalo un pocotón de pollito. ¿Ya vieron? No los cazan. ¿Ya vieron? Ya tienen rato y nada. Bueno. Sentate y sentate. Como ven, hay tres especies nomás de gato. El gato este naranja. El gato este siamés. Ay, el de ella es el siamés. El gatito está blanco y negro. Bueno. Los gatos domesticados, cuando se aparean, sale una especie de gato, ¿cómo es que se llama? Si hay dos tipos de razas diferentes, por ejemplo, el naranja. Y el negrito creo que voy a hacer para acá. Vente para acá. Vente, gatito. Ya. Vamos a darle pescado. Pero párate. Y tú también párate. Párate, cara. Ya le damos a él. Y le damos a él. Sale una de las dos especies. Ya ven. No puede ni salir. Uy, no te vayas, no te vayas. No puede ni salir ni la tercera especie. Ni... qué bonito que es. Qué carajo es así. Ni nada de eso. Bueno. Así que si son dos jugadores, uno pone un gato de un color y el otro del otro color. Uno pone un naranja. El que gana es el color al que salga el gato. Se lo lleva. Lámpara. Bueno. Los gatos no sufren daño por caída. Por eso es que spawnean los árboles de la jungla. Una gran altura. Por ejemplo, el árbol más grande. Uy, justamente hay uno aquí. ¿Ya vieron?
pongo 50.000 gatos, mínimo no sé. Cambio, si pongo un creep, ya bien. Ya. Otra curiosidad. Necesitamos un cofre. Ay, carajo. Está pocacito. Bien. La curiosidad es que si tú haces que tu gato coja. Métemos acá. Métemos acá. Bueno, como está cerca del cofre. Ahí podemos abrir el cofre. Hacemos que el gato se sienta. Y no se va a poder abrir. Ya bien. No se va a poder abrir nunca. Así que paro el gato. Y ahí se puede abrir. Uy, deja andar asustándose de creeper, ven acá. Carajo. Ya bueno. Los gatos son los únicos que pueden comer el pez globo y no envenenarse. Pez globo. Bien. Come carajo, creo que ya te di. Ya bien. Come gatito, come. Ya bien. Y no se envenena. Bueno. Los gatos siempre quieren sentarse sobre cosas calientes, por ejemplo, cama, horno y cofre. Aunque el cofre no es caliente. Vamos a poner cama, una camita, un cofre y un horno. Carbón. Poner altísimo carbón. Vamos a hacerle pescado frito. Bueno, vamos poniendo aquí un horno, una camita y un cofrecito. No sé si ahorita pueden. Va, ya vieron. Se trepan. Les gusta. Miren, salen corriendo. Miren. Ahí va. Tan que corren estos gatos. Vamos. Miren, ahí vienen. Miren. Ahí corren directo a la pared. Corren. Ahí veo. A la cama, a la cama. Carajo, que la cama, carajo, a la cama. Bien, ahí se sientan solitos. Son bonitos los gatos. Bueno, más se la pagan al horno. Porque la cama no hay. Bueno, ese es un dato curioso. Los ocelotes solo pueden aparecer en el bloque 63 para arriba. Por eso específicamente, ves, ahí se sienta otro. Por eso que específicamente es el árbol de la jungla. Y como no sufren daño por caída, no les afecta en nada eso. Las gallinas salen corriendo. Gato viejo sentado. No me deja abrir el cofre. Bueno. El gato negrito, este de aquí, bueno, sentate, bueno, el que está sentado ahí, no te caigas, ya, bueno, el que está aquí, fue escogido de, no escogido, sino era el, fue hecho con la esta del gato del, de Jeff creo que es, ya, que era uno de los que, de la compañía esta de Minecraft que ayuda a crear. El gato se llamaba Newton. Ya se murió el 21 de mayo del 2014. Pobrecito. Bueno, ahí pondré una foto ahí más que sea en una esquinita del gato Newton. En la vida real. Ya, y el último dato curioso, y ese más me
Metí la cabeza en el cofre. Bueno, el último dato curioso que ya todo el mundo lo ha de conocer es sobre los creepers. 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Qué pasa si te pongo un creepercito y un ocelotito a su lado y otro ocelotito? No sabe ni para dónde correr. Bueno, pongámoslo aquí afuera. Sale corriendo. Sale corriendo, sale corriendo. Corramos, corramos. Otro dato curioso, no curioso. Uy, se ha quedado sentadito. Y estos más se quedaron acá sentados en la cama. Ya vieron que en la cama también es. Otro dato especial, porque no estaba pensado en el este. Vamos a poner a coger pescado. Cualquier pescado. Vamos a poner 80.000 ocelotes aquí. Les voy a enseñar cómo atrapar un ocelote y hacerlo así. Aunque creo que no me van a dejar. Pero igual. Ocelote. Dame, mujer. Cero. Bueno, lo único que tienen que hacer es coger un pescadito. Y pongamos ejemplo ahorita. Y sacan el pescado. Hay un gatito bonito. Bueno, vamos a caminar un poquitito hasta que se den cuenta que tengo pescado. Si es que se dan cuenta. Ya. Que es difícil. Ahí se están acercando dos. Ya. Ustedes no tienen que moverse ahí para nada. Si van a cogerlo, vayan despancito, muevan el este. Para que no se asuste. Y le ponen a la cara. Y ahí le dan clic derecho. Ahí creo. No sé. Sí, clic derecho. Ya está. Ahora vamos al otro. Despacito porque se saben asustar. Más lento que una tortuga. Ya, vamos. Ya está. Ya vieron. Es un poquito difícil, pero ya. Es difícilmente complicado. ¡Ay! Perdón. Perdón, perdón, perdón. No fue mi culpa. Está bien. Bueno. Creo que, chicos, esto ha sido todo por hoy. Denle like, comenten, suscríbanse si les ha gustado el video. Y si quieren más contenido sobre esto. Curiosidades del juego de Minecraft, los talks, algunas cosas más. Bueno, creo que vamos a cerrar este vídeo. Se asustaron, ya vieron. Creo que es difícil. Solito tienen que acercarse. Ahí viene uno. Ya está. Bueno. Denle like, comenten, suscríbanse. Y mi skin no ha cargado. Bueno. No importa.
Un saludito y hasta muy pronto. No se me quedó ningún gato. Bueno, hasta muy pronto. Voy, se me quedó un gatito, pero...